Mis amigos, bienvenidos a otro video más aquí de La Vaquita de los Sabores, el Valle de Texas. Le damos la bienvenida. Su servidor Sosa. Miguel de los Santos. Servidor Gerardo Sánchez. Y Miguel Chávez. Nos vamos el día, el famoso Che Gerardo nos va a enseñar a hacer una salsa de cacahuate con chile de árbol y cebolla, ¿verdad? Sí, efectivamente los ingredientes fueron, la base fue el cacahuate, va a llevar suficiente ajo asado, suficiente cebolla, aceite de olivo y al gusto de chile de árbol. ¿Sí? Todo esto va asado y posteriormente se muele con suficiente aceite de olivo y un poco de sal. Esto así es. Comenzamos con esta nueva receta del chef de la salsa cacahuate. Vámonos. Bueno, entonces procedemos a terminar nuestra salsa de cacahuate para acompañar nuestros chuletones de puerco que hicimos hace un momento. Ahora nomás vamos a indicar los ingredientes y procedimiento. No es nada de otro mundo, es una cosa muy sencilla. Vamos a agregar suficiente ajo, en este caso vamos a agregar unos 4 dientitos. Bastante chile de árbol a nuestro aceite que ya tenemos previamente calentando o caliente. Y el ingrediente que tenemos que dar junto para cocinar. Y vamos a agregar los cacahuates que ya habíamos comprado, ¿verdad? Nada más le vamos a dar una sofrita para que se acaben de dorar ahí. Y le vamos a aventar un cuartito de cebolla. Lo vamos a picar para que nos ayude al dorado más rápido, ¿sí? Todo esto lo vamos a regresar al fuego. Va para atrás otra vez. Ya está. Bueno. Pues amigos, les vamos a dar unas meneaditas aquí a nuestros ingredientes para la salsa de cacahuate. Esto sí, queremos que nuestros chiles queden y la cebolla y el ajo queden bien dorados. Ya cuando las semillitas, cuando la cebolla esté translúcida o transparente, es la contraseña de que ya está listo. Pero no le vamos a dejar de mover mucho si no se nos quema. Ya, nuestro fuego, como ven, está de por sentado. No está ni alto ni bajo. Aparte que es una salsa muy sencilla, es una salsa muy sabrosa. Va a picar, pero va a tener un sabor muy agradable. Este no lleva jitomate, ni tomate, ni nada. Nada más lo único que está viendo es el video libre que va a llevar. ¿Sí? Como lo vuelvo a mencionar, necesitamos darle una guisadita así leve. Si quieres, movemos el otro de ellos. Seguimos con la movida aquí de nuestros ingredientes para nuestra salsa de cacahuate, que nos va a servir para acompañar unas pechuguitas que vamos a preparar también aquí en el asador. Bueno, hay que vigilarlo para que no se nos queme mucho, porque no se amarga. Ahí está. Vamos a retirar nuestros ingredientes del fuego, como pueden ver. Les platicaba hace rato que estos ingredientes, el indicador, cuando la cebolla ya está translúcida y los chiles ya agarraron ese cobertito entre ellos. Quemado y rostizado, ya está. Agregaremos los ingredientes previamente sofritos aquí a la licuadora. Este no lleva agua, este va a llevar puro aceite de olivo nada más y un poco de sal. A este vamos a tener mucho cuidado porque a veces están unas pisitas por este que. Esta salsa es una salsa de cacahuate y acá tenemos ya previo una salsa de semilla de girasol. Bien, vamos a agregarle un poco más de aceite. Esta no va a llevar agua, esta salsa le va a conservar y le va a dar un sabor bien agradable a esta salsita. Va a ser espesa, no va a ser aguada, ¿ok? Y le vamos a agregar su sal. ¿Qué vas a hacer ahorita?
le vamos a agregar un poco de sal. Un poquito. Ya el resto se lo vamos a agregar al gusto. Vamos a... Bien, le vamos a dar unos lleguecitos para que... Le vamos a ayudar, ¿sí? No le agregamos agua porque la queremos espesa, esta salsa. ¿Para comerlo o para comerla? Sí, le vamos a agregar un poquito más de aceite. Sí, ahorita... Un poquito más, bien mucho, porque es lo que nos va a ayudar también a conservar esta salsita. Él tenía su negocio. Cuidado. Va de nuez. Está la siempre que mandaba ahorita, está Soriana. Soriana, sí. Soriana. Dígame, ¿qué tal? Bien. Aquí, como podrán ver, nuestra salsa ya está, no está aguada, está espesa. Sí. Pero el sabor que tiene está fenomenal, porque no está bien picosa. Pero los ingredientes que llevaban, que son mínimos, serán 5 ingredientes. 5 ingredientes que llevo, basta, pero bien, bien rica. Mis amigos, pues llegamos al final de este video de unos pollitos adito y unos sí. ¿Qué? Es pechuga de pollo también allí en la parrilla y un pollito que nos invitaron aquí mis compañeros que vamos a acompañar con una salsa de cacahuate. Algo diferente. Bien sabroso. Esta no pero, está... ¿Picosa? Pica, pero no agujera. Ya está. Comenzamos. Ah, bien sabroso. A ver, Poncho. Ay, a ver, compadrito. Llégale. A ver, ¿cómo se quieren ustedes servir? Vámonos. ¿Con la pechuguita de pollo o con el pollo maroto? Sí, acá hay pollo, Denny. Pica. Picantita. Sí, vete. Sale menos porque pica. ¿Come picante? Sí. Ah, sí. Deja picar. Nada más hay que desamorcillar. Ahora sí viene lo chido. Nunca va a abrir el poquedad, chinga. Pura falla. Está muy buena la salsa. Sí. Muy, muy sabroso. Sí. Muy rico. La salsa especial. Era más que chulada. ¿Eh? Era más que chuladita. Que chuladita de taquito. Vamos a probar. Realmente no pica. Pica rico. Pica rico. Le voy a decir lo que va a pasar. Ahorita, como tiene aceite de olivo, ahorita no le va a picar. Pero ya que desaparezca la grasita de la boca, les va a quedar el picoso. El guandamá. Despuésito. No hace que no se pueda comer. Está riquísimo. ¡Fui bostitado! Mi raza. No pica. ¿Será que no? De todo corazón, muchas gracias por ver nuestros videos, por quedarte hasta el final y ser parte de la familia de La Vaquita. Los queremos mucho, Dios me lo bendiga mucho. Suscríbanse, aclaren la campanita y compartan nuestros videos de las instalaciones La Vaquita para todo el mundo.
Abrázalo porque tiene frío, don Jera. Ay, bolita. Pinche caído de la madera, crece. ¡Ay! ¿Cuál frío, verdad? Bueno, el final, ¿eh? Sí. Vale, sale. Cierre, caca de. Ok, 3, 2. Mis amigos, pues llegamos al final de este video de...